Animales, pero no agarró ninguna gente, no
sacerdote de un antropólogo que ha dedicado su labor desde hace muchos años al análisis de distintos procesos sociales que ha atravesado el país desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo que el autor considera hoy la primera masacre en tiempos de paz, como lo fue la masacre de Alaska el 4 de octubre del 2012 en el gobierno de Otto Pérez. Sin embargo, considero que la riqueza de este libro se hace evidente no solo en el análisis antropológico de estos procesos, sino en que cuando uno lee cada uno de esos artículos, cada uno de esos de las homilías, cada uno de los ensayos, de las ponencias, denota que el autor tiene un acompañamiento de estos procesos, que no ha hecho como muchos actualmente, como muchos antropólogos, muchos historiadores, muchos cientistas sociales, que se han dedicado a ver los procesos desde fuera, sino que el autor ha tenido en realidad un acompañamiento de cada uno de los procesos de los que hace referencia. El hilo fundamental de Ricardo Falla es la vida. Y creo que en antropología eso, bueno, la compañera lo dijo, me parece que no hay que dejar para último lo del corazón, sino que hay que ponerlo en primer lugar. Y creo yo que hay que tener mucho cuidado con querer racionalizar tanto la experiencia de la vida. A mí me parece que el aporte fundamental de Ricardo Falla, no solo en las palabras que nos acaba de decir, sino en lo que escribe, es ese sentido humano, y eso no hay que perderlo en el análisis sociológico, ni en el análisis de ciencia política, ni en el análisis de las ciencias sociales. Porque a veces pareciera que la investigación, la postura tiene que ser como un 5% y el 95% tiene que ser esa investigación como muy clara, muy definida, muy aguda. Y a Ricardo se entrelaza con TGD. Cuando de inicio él plantea la existencia en sus estudios de dos perspectivas contrapuestas, que no se anulan, dice él, sino se iluminan, ya lo decíamos. ¿Cuáles son esas dos perspectivas que nosotros a veces las excluimos? Él dice, la del antropólogo es una perspectiva, la del científico es una perspectiva, el científico social tiene una perspectiva que contempla el hecho social como algo autónomo. Pero por otro lado, la del hombre de fe, que siente que todo el mundo está atravesado, transido, dice él, de una presencia activa que le da un sentido de más allá de la vida, la fe. Él combina la labor científica con la labor de, con la conciencia del hombre de fe. Nosotros a veces en las universidades, cuando tenemos el conocimiento, la fe la abandonamos. Y yo creo que la investigación no tiene que ser como el médico, tiene que ser muy, hasta cierto punto, muy frío, ¿verdad? Tiene uno que ser sospechoso, ¿verdad? Y a ver si le están diciendo la verdad. Aunque la persona que te esté platicando, pues le está comunicando un gran sufrimiento, ¿no? Digamos, en el caso de la descripción de las masacres, entonces, con las fuentes, yo por lo menos con mucha sencillez trataba de siempre de buscar cómo ellos o ellas habían podido ser testigos directos, testigos directos de la, del hecho, para ver hasta dónde lo que me está contando está bien fundamentado, porque esto va a tener resultados en el momento en que se transmita el resultado de la investigación. Por ejemplo, me dice a mí el señor que vio en la masacre de San Francisco, dice que estaban encerrados, pero después me dice que vieron cómo le metían el cuchillo al niño, ¿verdad?
soldado que tenía el cuchillo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo puede usted, si está usted encerrado, cómo puede usted haber visto, verdad? Ah, no. Inmediatamente, si te están transmitiendo la verdad, inmediatamente van a darte la explicación, ¿no? No, porque en la ventana había una reja y ahí un si estaba cerca. Bueno, entonces yo creo que eso sí es bueno, el tener en mente de que las personas que te van a leer van a ser críticas. Van a ser críticas y tú tienes que responder con mucha criticidad, ¿verdad? ¿Se trata de escritos inéditos, escritos que están dispersos o de textos completos de obras publicadas pero en versiones reducidas? El título de la colección, Al atardecer de la vida, como el mismo autor subraya, se ha tomado del verso de San Juan de la Cruz, que termina con "Te examinarán del amor". Al atardecer de la vida, te examinarán del amor. A mí en lo particular el título me atrae porque refleja el trabajo de este antropólogo, pues Ricardo Faya está íntimamente unido a lo que escribe. Es un autor que incomoda, pero incomoda porque ha amado. Grande es el conocimiento científico, humano que maneja, pero mayor es su nivel de sabiduría espiritual, lo cual ha combinado buscando un fin. Su método cognitivo de penetrar en la realidad social y sus técnicas, aunque él no lo menciona, son rigurosas, son perspicaces, son agudas. Utiliza la entrevista con los actores, las que interpreta con un sexto sentido, se sumerge a niveles profundos con cada uno de ellos. Relaciona sus convivencias en la comunidad, las que ha realizado. Ha compartido con la comunidad momentos álgidos, momentos tristes, momentos alegres. Tienen un carácter, por así decirlo, más que humanístico, sino incluso humanitario y a la vez antropológico, ¿verdad? Basándose muchas veces en entrevistas de historias de vida. Y pues es a través de ellas que el autor permite pues una cierta sensibilización del tema, ¿verdad? Incluso la narrativa y la estructura de los textos parecieran como dar vida a las historias que relatan los informantes, ¿verdad? No sé, siento que se deja ver totalmente la experiencia de Ricardo Faya como al escribir, ¿verdad? Fíjense que en contrasentido, yo a mi edad, estudiando la juventud, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando salí de la selva, estuve en la montaña, bajo los árboles, corriendo de un lado a otro junto con la gente, y ahí saqué muchos de los datos de masacres de la selva. Pero al salir de la montaña y reintegrarme a la vida normal, por supuesto no en Guatemala, sino que me mandaron a Honduras en 1994, entonces me encuentro con una realidad que antes no había visto y que quizás tal vez los más jóvenes no lo vivieron, pero ustedes lo fueron viviendo. Fue la transformación cultural por efecto de la globalización, una transformación muy vertiginosa, ¿no? Quiere decir, yo salgo de la montaña y me encuentro con la globalización, me la encuentro en Honduras, ¿no? Que no es un historiador, no escribe la historia, lo que sucede, él le da sentido a esa historia, y eso es muy valioso porque nosotros los seres humanos muchas veces la academia nos despersonaliza, nos deshumaniza. Le damos más privilegio al conocimiento que al sentimiento. Pero el niño lleva un barrilete y lo va recogiendo. Ya lo ha tenido. El barrilete conecta con los antepasados, con la historia. El barrilete de ese libro, pues, ¿verdad? Y lo va recogiendo y lo va juntando
para llevárselo luego a la casa, cuando, atardezca, cuando anochezca, ¿verdad? Entonces, la portada la hicieron tres estudiantes de diseño de la Landívar, con quienes estuvimos discutiendo, hasta llegar a una idea de que cada uno de los libros va a cambiar un poquito de color, y el barrilete se va a ir haciendo, digamos, la pinta. Se va dejando cada vez más alta, porque hemos comenzado con los últimos textos y vamos hacia atrás, ¿verdad? Y todos forman una colección. Entonces, ese es el libro que dice Al atardecer la vida, pero el primer volumen es desde el proceso de paz, no es desde la firma de la paz, sino que es desde el proceso de paz, porque el primer artículo narra la inquietud, el ansia, la insistencia de la población en resistencia que vivía bajo la montaña y que estuvo bajo la montaña 12 años. Creo que sería mucha soberbia y mucha petulancia mía decir que leí todo el libro y que lo entendí y que lo puedo comentar en 20, 30 minutos, ¿no es cierto? Porque cualquier escrito que se haga, aunque sea una hoja, 10, 20 o 400, como tiene el libro y pico, detrás de todo eso hay una vida completa que no está plasmada en el libro. El libro es la expresión última de sentimientos.